estamos realizando un evento de recreación histórica, historia en vivo, como se define, donde un grupo de personas pues, nos reunimos para emular el día a día de lo que sería un campamento de soldados, aunque la parte más, por así decirlo, más de su día a día que lo que sería la batalla propiamente dicha. Tenemos varias profesiones, tenemos un ebanista, varias costureras, un taller de cocina, también aparte tenemos pequeños alardes con armas, entrenamiento y, no sé, y un sinfín de actividades que vamos desarrollando a lo largo de todo el día. Nos hemos reunido un total de unas 25 personas, ¿no? De diferentes partes de España e incluso de Portugal han venido algunas. La idea es que mediante este tipo de actividades se vaya pues, promoviendo la historia, pero desde un punto de vista bastante más cercano al típico que estamos acostumbrados mediante conferencias, libros de texto, sino que la historia se pueda tocar, se pueda palpar y pues sea sobre todo participativo. En nuestra labor divulgativa del patrimonio, la defensa para la defensa del patrimonio histórico-artístico de Huelma, que lleva el nombre de Bernardo Moreno Quesada, persona que donó el castillo, pues pensaba que una de las formas más lúdicas de llegar a la gente en general y que se involucrara un poquito era contactando con la Asociación Antebellum de Granada y montando un campamento medieval, 100% medieval, porque ellos desde hoy, desde las 10 de la mañana que se abrió el campamento hasta mañana a las 2, que se cierre, están viviendo completamente en la Edad Media. Y que la gente pueda participar en ello y pueda ver lo que verdaderamente se desarrolló en aquella época histórica. Y de hecho lo están haciendo con un rigor impresionante y estamos bastante contentos con cómo se están desarrollando los acontecimientos. Cuidado que la última vez el ebanista tuvo que hacer dos patas de palo, ¿eh? Ya ves. Es que a veces... Tenemos madera, no se preocupe. Sí, aquí hay mucha madera, hay mucho pino, aquí mucho pino con mucha tea. Sí, no, sí. Un poco la distancia. Sí, sí. Fuerte, fuerte. Mira, prepara fuerte. A ver si me da tele. ¡Haz el mismo agujero que tiene tu hucha! Ahí, 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 al brazo. La espada no me hace nada. Tienes que darme a mí. ¡Déjeme tú! David contra Goliat, señores, David contra Goliat. ¡Contra Goliat de Pacotilla!